En nuestro motoclub somos alrededor de 25 miembros. Ahorita aquí estamos algunos de ellos. Y le damos la bienvenida a toda la gente que se inscribió, que es de, vienen de varios estados del país y de Estados Unidos y algunos pocos de Canadá. La gente viene a hacer amistades, a juntarse grupos con grupos. El club, el motoclub Galargas de Ciudad Obregón, Sonora. Somos de Parral, Chihuahua y somos los vecinos extremos. Torreón, Coahuila, del grupo Serpientes Laguna. Y somos los Hola, ¿qué tal? Venimos llegando a la ruta Sierra Tarahumara 2017. Somos aproximadamente 20 de Parral, Chihuahua. Saludos a todos. Grupo Compadres. Ah, sí, Grupo Compadres. Presente. Unas partes técnicas para pilotos expertos. Tenemos también ahí las alternativas para los pilotos que vienen estrenando sus equipos nuevos o no tienen mucha experiencia. Tenemos puestos de vigilancia, puestos de auxilio para los jóvenes que todavía no tienen mucha experiencia en las máquinas, para que vayan agarrándole el saborcito a los caminos. Nos va a tocar poquito de pasadas de arroyo, está muy suave. Hoy en la mañana fui y me remojé a gusto allá, todavía terminando detallitos, y les damos la más cordial de la bienvenida. Iniciando este nuevo evento este año, que va a estar a todo dar: rutas de lluvia, rutas de noche, rutas de piedra, rutas de tierra, ahora sí de bosque más bien. Y pues bienvenidos a este evento. Nosotros aquí estamos montando apenas en el stand Lemax Action Sports, lemax.mx, nuestra página web, y con el favor de Dios esperemos que se arme muy buen ambiente, muy buenas ventas, y servimos a nivel nacional a toda la gente: piezas, refacciones, accesorios, ropa, etc. Bueno, también queremos comentarles que tenemos una rifa de una cuatrimoto para todos los participantes. Y les damos las gracias a todos los que nos acompañan ahorita y los próximos que van a venir, porque los que llegaron ahorita van a invitar a mucha gente. Y ya saben que esta es una ruta familiar, de amigos, y que queremos que nos acompañen y van a ver el trato que les vamos a dar. Somos un grupo de 25 miembros del club que nos dividimos para darles un mejor trato a todos. Llevamos punteros, llevamos intermedios y tenemos barredoras. No los dejamos tirados a nadie. Pues te tienes que preparar primero a la libertad, a que te guste lo extremo, te guste la tierra, el sol, y sobre todo pues que la moto nada más, bueno, yo lo que he aprendido es no nada más agarrarla y darle. Tienes que aprender pasos técnicos, el poder manejar la moto, las bajadas, el agua. Por eso es que me llama mucho la atención esta ruta. Dicen que está muy padre y bueno, espero cubrir las expectativas y poderla lograr.
le agradecemos mucho a los organizadores por esta ruta que vamos a empezar. Es el primer día donde vamos a arrancar. Son más de 500 aparatos. Espero que sea divertido igual que otros años. Gracias a los organizadores y los invitamos a que acudan a esta ruta. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí presentando a mi club, los Alpha of Road de Los Altos de Jalisco. Venimos desde allá para conocer aquí las tierras de Huachochi, conocer sus paisajes, un poco de su cultura y también pues familiarizarnos con otros clubes de la región y también de la República, ¿verdad? Ana Karen, aquí estoy. Sí vine. ¿Qué tal, amigos de Aventura Off-Road? Estamos aquí en el primer día de Ruta Sierra Tarahumara 2017. Pues ya se están alistando todos los grupos, tanto el grupo al que yo pertenezco, Atascados, unos compañeros Serpientes Laguna, Cerdos, todos pues ya con mucha actitud y ganas de salir a ver estos majestuosos paisajes que nos da la Sierra de Chihuahua y que sea una gran ruta. Ánimo y saludos. Haciendo la aclaración que la bebida, preguntan algunos de los visitantes, es maíz fermentado que la tradición rarámuri le llama batarique, es el nombre correcto, batarique. Normalmente a nivel nacional se le conoce como tesguino o tejuino, pero bueno, ese ya es un término que viene de otro lado. Buenos días a todos. Acabamos de terminar la ceremonia de la bendición de cascos. Estamos en Huachochi, la capital de la Sierra Tarahumara. Estamos por iniciar o iniciamos ya el evento de nuestra ruta Sierra Tarahumara que hacemos anualmente. Ahorita, como lo acabo de mencionar, la bendición de cascos, lo que es una situación ceremonial tradicional acá en el municipio de nuestra gente rarámuri. Es el primer día que arrancamos y bueno, nos espera pues una... Vamos a decir que una ruta preciosa, maravillosa. Conocer los paisajes, la gente que viene de fuera, pues es algo que le va a agradar muchísimo. Un agradable sabor de boca. El día de mañana continuamos con otra ruta, la ruta de Barrancas, para cerrar el día 3, el día 3, en la ruta que viene siendo de Tonachi, lo que le llamamos la ruta del agua, donde vamos a disfrutar de los bonitos paisajes, de las cascadas, la subida de piedras, en fin, algo muy bonito. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, que estén bien. Disfruten estos bonitos paisajes. Hace un año tuvimos el premio mayor de la ruta, que fue esta moto, y aquí estamos de regreso nuevamente. Excelente recorrido. Agradecer su cordial invitación a esta ruta 2017, ruta Sierra Tarahumara, que hasta el momento, bueno, vamos iniciando, llevamos una o dos horas apenas de recorrido. Una excelente ruta, una excelente organización, la bienvenida del día de ayer.
Y bueno, pues invitarlos a todos ustedes que el próximo año nos inviten a participar en esta ruta Sierra Tarahumara, al igual que los invitamos nosotros como anfitriones al estado de Coahuila, a la Coahuila 1000. Un saludo desde Monterrey. Con esta nueva ruta que nos la habían platicado desde hace tiempo, la estamos disfrutando y como presidente del Motoclub Mosqueteros, los saludo. ¡Saludos! Recomendadísima totalmente. Excelente otros paisajes. Excelentes paisajes. Nosotros venimos del desierto. Allá estos no lo ven nunca, jamás. Acercarnos con ellos y platicar y tomarnos fotos y pues conocer aquí, ¿verdad? Nosotros no somos de aquí, estamos muy lejos de Monterrey. Entonces, pues es un gusto venir aquí a conocer estos lugares, ¿verdad? Tan bellos. Y que nos los presta. Sí, exactamente. We'll be right back.
moto se llama Silent Riders. El día de ayer tuvimos una excelente ruta, que fue la ruta de piedra. Tuvimos un saldo blanco, la gente muy contenta con algunos pasos técnicos. Fue una ruta tranquila de alrededor de 60 kilómetros, porque teníamos otra ruta nocturna. Por eso decidimos hacerla calmada y técnica, para llegar temprano de regreso a Huachochi, para tener un espacio para salir a la ruta nocturna. La ruta nocturna, salimos de aquí a las 9 de la noche rumbo al Rancho El Fraile. Tuvimos la compañía de Banda Estrellas del Sur y con la participación de las socias. Pues estuvo la ruta nocturna excelente, excelente, la gente contentísima, la gente andaba, que no, es más, la gente no quería terminar la fiesta. Tuvimos juegos pirotécnicos, animaciones, bueno, el caso es de que la gente está muy muy contenta con la ruta nocturna, ¿no? Muy buen día, señores, les mandamos un saludo a su gente de Monterrey, un saludo para toda la gente que nos está viendo en la ruta Sierra Tarahumara 2017, una ruta 100% recomendable, un trato excelente, y pues saludo aquí de parte de los mosqueteros de Monterrey. ¡Saludos, raza! ¡Yeah! Lo que más nos gusta hacer, el deporte extremo, de andar en las rutas, de las grandes rutas que tiene México. Ahorita estamos en la ruta Tarahumara, un gran evento, un gran paisaje, la verdad, situaciones envidiables. Qué bueno que tenemos la oportunidad de ver y de disfrutar estos paisajes, de disfrutar nuestra tierra. Los invitamos a todos a que vengan a disfrutar esto. Acuérdense que la vida pasa rápido, hay que disfrutarla y hay que aprender a vivirla. Siempre que andemos en la moto, no se nos olvide que debemos usar casco para cuidarnos. La vida es primero. Los fierros son consecuencia, pero hay que disfrutarlos. Un saludo para todos y pronto nos vemos, con el favor de Dios, en otra de las próximas rutas. Muchas gracias. Acercamiento, más rápido, más rápido.
pasar corriente y pues tenemos que apoyarlos. Somos un equipo, todos salimos y todos llegamos. ¡Vamos! Ruta Sierra Tarahumara, 100% recomendable. Disfrutar la ruta, disfrutar la convivencia, esto de que hoy que se ponchó y que se, lo que sea que les pase a los vehículos, parte del show. Lo importante es convivir, pasársela bien, no perder el ánimo, y todas las cosas tomarlas positivamente para salir adelante y al rato llegamos, pues eso vinimos, ¿no? Señores, pues aquí nos paramos a echar un taquillo, un burrito, muy buenos por cierto, los de Huachochi, y pues estamos recogiendo la basura, porque pues no hay que... Vinimos a disfrutar, pero no a contaminar, entonces si queremos seguirlo viendo así, pues tenemos que llevarnos todo lo que trajimos. Una bolsita no nos cuesta nada. Les queremos platicar brevemente la ruta del día de hoy. Estuvo muy, muy bonita, muy padre. Teníamos... fácil 3 años queriendo venir a esta ruta y nos la habíamos perdido, pero de verdad, se quedaron cortos todos los videos que he visto de en el YouTube, que estaba muy padre, está fregoncísima y los invitamos a esta ruta tarahumara de Chihuahua. Hoy nos tocó otra ruta también muy bonita, donde fuimos a una sierra. Está un mirador hermoso, que hay unos barrancos impresionantes, no difícil, de la Sinforosa, una comida riquísima, una ruta de lo mejor marcada que hemos visto. Y mañana nos toca Agüita, nos toca la ruta del agua, unas cascadas hermosas. Yo ya he tenido la oportunidad de visitarlas y la verdad, no se lo pierdan, si les gusta esto, es una de las rutas que tienen que tener marcadas en su calendario del año.
¡Viva Parral! ¡Presente! ¡Tarumara 2017! Pues aquí estamos en las cascadas de Tonashi. Pues la ruta me ha parecido perfecta, ha estado muy bien, muy bonito todo. Y pues se la recomiendo mucho, ¿verdad? Dense su oportunidad de venir aquí a visitar toda esta que, pues que está aquí en la naturaleza, que se los recomiendo, pues. Bastante lodo, bastantes morros, bastante racer, bastantes cuatris y enduro también. Y déjame decir una cosa, me dices, ¿qué pasó? Bien perrón. La neta, la mayoría de los racers traía reggaetón. Yo no sé por qué ahora está de moda. El año pasado eran corridos, ahora reggaetón. El año que entra, ¿qué será? Lo que sea, pero aquí los esperamos. Puro guachochi pariente y este Ruta Sierra Tarahumara. La original 2017. Agradecemos a nuestros amigos de Aventura Offroad por estar presente un año más. ¡Ajá! Estás viendo Aventura Offroad, no le cambies. ¿Ya? ¡Eso!